Ahora sí. Permíteme. Me escucha. Hello. Estamos rígidas. ¿Really? Sí. Ah, no, no. Ruido. Ya ruido. Okay. Very, very good, chair. Good Good evening, evening. everybody. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hoy sí vine temprano porque después me regañan de que no me conecto las 2 horas, dice. Necesario para poder. No, y el problema es de que yo creo que mi teléfono está muy atrasado y con una cosa y otra casi siempre ando entrando más o menos tipo 8 y 10. Pero créame, teacher, que es sin querer. Sí. Bueno. Así es esto. Okay. Before we can start, I would like to ask you if all of you got the information about the form that we are going to fill out today. Antes de iniciar, me gustaría saber si a todos les llegó un correo con la información, donde está la orden de inicio y todos los datos referentes al módulo. ¿O se lo llevó a través del grupo? Sí, teacher, de forma, bueno, al menos a mí me lo envió de forma personal, ¿cómo se llama? Una chica que se llama Fabiola. A Okay. mí me llegó a nivel de grupo también, en el cual. Sí, recuérdense que como hay que copiar y pegar este día. Hubiese sido lo más ideal en hacerlo en un ordenador, en una computadora, pero si no se tiene, pues se hace en el teléfono. Para no equivocarnos, no deben de haber errores. Y por eso vamos a tomarnos el tiempo pertinente para poder hacerlo. Así es que lo vamos a hacer todos juntos, la encuesta. No se me vayan a adelantando. Y me van a decir, ya lo hicimos. ¿Cómo se llama? Porque para eso hay un tiempo prudencial. Okay.
Teacher, no se escucha. Tiene apagado su nota. Ok, lo que estaba Ahora diciendo, sí. sí, lo que estaba diciendo es que antes de dar inicio, voy a explicar algo así rápido. Espérense, no sé qué no está fallando acá. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Ayer me dormí, teacher, antes de que pasara lista. Me quedé dormido. De ayer solo desperté para terminar lo que me habían pedido nomás. Ah. Ahí no. ¿Ah? Me quedé esperando porque usted dijo, al más terminar lo que trae, yo me dijo, estoy ahí listo. Y yo dije, No, sí. hombre. Y me tocó descargar unos formularios y hacer otros formularios diferentes también, hombre, para hoy. No se preocupe, Alejandro, a mí me pasó lo mismo. Lo siento, teacher. Ayer sí me vine a dar cuenta, créanme, que a las 10:10, creo, pero ya me escucho cómo ando, ¿verdad? Ando una gripe horrible y Buena. eso creo que fue lo que hizo que me quedara dormida. Lo siento. Lo Yo siento, estaba lo siento. pendiente del teléfono, pero cuando ya faltaban quizás como 10, quizás me quedé dormido, teacher, y de allí desperté como a las, quizás como un cuarto a las 11, teacher. Imagínense De cosa. allí, fue, pucha, que pasó la lista. Cosa seria usted. No, hombre. Me Serio. tocó algo, pero hoy Cosa seria. no, me tocó algo pesado ayer y hoy también. No, no. Pero ahí estamos, aquí estamos ya con todos los poderes, teacher. Ok, perfecto. Antes de dar inicio con la última Dígame. Sesión, estoy revisando la plataforma. Ya todos tienen prácticamente, bueno, solo Brenda y Beth, me falta de la semana 4. Y eso para que le parezca el final. Sí, yo hoy la termino, dice. Hoy Sí, la termino. me falta Carlos también. Hoy voy a terminar lo pendiente, de hecho. Ahí se lo mando a Nacho. Sí, me falta Emerson. Bueno, Yo Francisco, Francisco ya no creo que la semana pasada terminé todo, si mal no me equivoco. será. Desde la Creo. segunda semana lo terminaron, Alejandro. Mentira, no, no Yo es me así, güey. confié, como iba adelantada, me confié. Cuando vine a ver, esta semana dije, el lunes, mañana lo voy a hacer, y miren que hoy es viernes. Las semanas pasan volando. Eso Sí, es cierto. tengo una. Ah. Óigame, por favor. Solo tengo una duda. No sé si está ahorita Sonia Esmeralda. Sonia Esmeralda no está conectada. Hola, teacher. Sí, por acá estoy. Dígame. ¿Cómo va en el trabajo de la plataforma? Ya terminé. Ya hice el examen también. ¿Y cómo aparece? Porque me aparece. Ah, sí, aparece Sonia. Ok. Sí, estamos bien, entonces. Sí. Okay, teacher. Thank you. Sandra. Ok, Sandra. Si Sandra se encuentra, Sandra. Sandra. ¿No? La semana 2. Julia Janet, sería la 4. Luego creo que ya con eso se van. Bueno, al finalizar la sesión de hoy vamos a hacer el vaciado ya de todo. Estaba esperando, pero veo que sí ya están, entonces hoy mismo me voy a dedicar a eso.
para que el día de mañana ya tengan todo completo. Ok, welcome, Urbano Blue. Today is the last session, so please, la encuesta de satisfacción la vamos a hacer el día de hoy a las 8:30. Por ahí le llegó, no creo, un mensajito a ustedes de parte de Catherine, donde les da la información referente a la encuesta de satisfacción, hasta un link donde viene cómo se llaman los datos, la orden de inicio, nombre del proveedor, ya sabemos que inglés corporativo, nombre del curso, inglés suficiente módulo 2, en fecha de inicio, 20 de marzo, fecha de finalización sería 28, luego aparece el enlace. Ahí tenemos los datos necesarios y pertinentes para la realización de la encuesta el día de hoy. Están corroborando la hora. Generalmente se ha hecho siempre a las 8:30. Es me parece. Me parece muy bien. Ok, bueno,
Vamos a iniciar a las. Ahorita hice la consulta, pero no me han respondido. ¿A ustedes les aparece en su correo la hora de la encuesta? No. No, teacher. No, teacher. Bueno, ya veremos. Okay, let me check out the attendance. Okay, Alejandra, Elizabeth. Alejandra, Alejandra, are you there? I'm here, teacher. Okay, thank you. Azalia, Melanie. Azalia, Melanie. Brenda, Ivette. Present, teacher. I am here. Ana Victoria. Present. Natalie Funes. Teacher, ¿Hello? Natalie no se va a poder conectar por el momento. Dice que le mandó un mensajito. Ah, ya, I got it, I got it. Okay. Thank you. Okay, bueno, ahí veremos cuando se conecte. Carlos. Hello, teacher, I'm here. Diana Yamilet. Present, teacher. Ocho y 25, tenemos la. Ocho y 25, tenemos la encuesta, nos quedan 2 minutos. Bueno, hasta ahorita estoy viendo la hora. No sé qué pasó acá. Ok, Edith. Present. Ok, Emerson. Ingrid Elizabeth. Present, teacher. Smile. Present, teacher. Alejandro. Don José Alejandro. I present, teacher. Okay, say hello, please. Thank you. Julia Yanet. Aida. Mayra Elizabeth. Present, teacher. Sandra Ivette. And Sonia Smirnov. Present, teacher. Okay, Sandra. Present, teacher, acá estoy. Okay. Bueno, estamos justo a la hora para iniciar la encuesta, estamos a un minuto. Vamos a hacerlo de la manera más adecuada, todos juntos. Ya voy a compartir con ustedes la forma de cómo lo vamos a realizar para evitar cualquier inconveniente, ya que es necesario prestar mucha atención y así
hacemos las cosas de la mejor manera posible. Ok, a ustedes se les envió justamente hoy un mensaje donde están todos los datos necesarios para realizar la encuesta. Lo primero que vamos a hacer es justamente ver un video que ya ustedes tienen ahí, pero que lo haremos para recordar algo que se les haya escapado. Pero antes déjenme revisar el chat, yo aún voy en el microbús para mi casa, puedo hacer la encuesta más tarde cuando llegue a casa. Okay. Al momento de contabilizar las capturas que me van a enviar, tienen que estar el mismo número de conectados con las mismas capturas. Entonces, recuérdense que al final siempre al grupo van a enviar una captura donde ya está realizada. Ok, comencemos entonces con las instrucciones más relevantes. Ok, me indican por favor si pueden oír. Operativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Sí, teacher. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. No falla con el internet, okay. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso.
De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Hi, I'm Liz from Head Stories. Do you need to hire someone who can speak English proficiently? With Test Stories proficient. Ok, antes de continuar, quiero estar seguro. Me aparece alguien que me dice que no le enviaron, que no le llegó la información, pero está en el grupo de WhatsApp. Sí, que era que a mí solo me llegó por WhatsApp, no me llegó por correo. Y por WhatsApp no aparece el nombre de mi empresa. Solo por WhatsApp solo me aparece el módulo, pero sí me falta información que sí llega a través de correo. Okay, entonces, veamos la siguiente parte. Tenemos claro dónde está el link para accesar, ¿cierto? Sí, esa parte sí, sí me lo enviaron. Sí. Teacher, yo recuerdo que en el curso anterior creo que no dieron asistencia con los nombres de las empresas como los tenían registrados. Sí. Sí, de hecho, por ahí estaba la compañía. En mi caso, prácticamente eso es lo único que me haría falta para ponerlo tal cual como ustedes lo tienen registrado y no cometer ningún error.
Ahorita no veo a la compañera directiva. Antes de abrir, me gustaría saber si hay más dudas. Yo tengo una, teacher. Yo recuerdo que me inscribí con mi dirección, mi municipio de residencia en Chalchuapa, pero recientemente me mudé a Santa Ana, entonces no sé si influye en algo si yo coloco Santa Ana como municipio de residencia o tendría que colocar siempre Chalchuapa, que es la información que se proporcionó a Inglés Corporativo. Más creo que para que haya coincidencia, quizás habría que llenarlo así como se hizo al inicio. Ah, okay. Sí. Ok, antes de abrir el link de la encuesta, si alguien tiene alguna duda referente al nombre de la empresa, solo me lo indica cuando lleguemos a ese apartado, por favor. Entonces ya les aparece esto, donde dice encuesta de satisfacción en inglés. ¿Ya lo abrieron? Yes, teacher. Yes, teacher. Sí, lo primero que les pide, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y flechas, que será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Entonces, si ya lo tenemos ahí, lo que hay que hacer es simple, solo ir a la parte donde está el número de orden y hacer copia. Y luego llevárselo donde está. Sería acá. Venimos y le damos pegar y ahí tengo la orden de inicio. Es la que tengo ahí. Okay, llenémoslo por favor. Luego el número 2, nombre completo. Escríbalo tal y cual aparece a la hora del registro y el correo electrónico, por favor. Y ahí vamos esperando los demás. Me avisa cuando ya haya llenado esos campos para darle seguimiento. Una pregunta, teacher, no importa que todo vaya en mayúscula.
En cuanto a lo que es el nombre, o sea, mi nombre completo, no importa que todo vaya en mayúsculas. Nombre completo. Ajá, no importa que todo vaya en mayúsculas. Ok, ya tenemos el correo. Número de celular. Hola, hola. Sí, ya. Ok, nos vamos entonces para la parte del sexo. Para luego pasar al departamento de residencia, solo damos clic en la flechita, hacemos con el scroll, lo movemos y ahí buscamos el departamento donde residimos. En el caso del municipio, nos sale ahí más fácil escribir. Y luego el número 8, el nombre de la empresa donde usted trabaja. Si tiene dudas, me consulta por favor para poderle ayudar. Teacher, una consulta. Dígame. ¿No nos podrían dar el nombre de cómo nos tienen registrados en la empresa? O sea, el nombre de la empresa, ¿cómo la tienen ustedes registrados? Permítanme en el caso suyo. Es que yo no estoy segura si solo es SA o es SADCB. Control Services. SADCB. Ok, perfecto, gracias. Okay, luego nos vamos al. No, si no hay alguien más que dice este nombre, pasaríamos al nombre del proveedor con el que se capacitó usted. Y aparecemos acá, inglés corporativo internacional. Ese sería el adecuado. Teacher, disculpe que lo moleste tanto, solo una pregunta. Con sus services, ¿ustedes lo tienen unido o lo tienen separado por guión? Porque nosotros en la empresa regularmente ponemos constru, guión, services, SADCB. Acá tiene un guión después donde dice constru, guión, services. Gracias, gracias. Y luego la coma SADCB. Gracias. Bueno, cuando ya hemos avanzado, el número 9, el nombre del proveedor con el que se capacitó, inglés corporativo. Nombre del curso. Por ahí tienen los datos.
Donde el curso solo copian en inglés, cristiano, tenemos los dos. Y luego se van a la encuesta. Y le dan control V. Y ahí les va a aparecer los resultados. En el número 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí le aparecen cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Entonces marco 1. Luego la siguiente, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Si usted dice que es excelente, pues le damos clic acá de una vez. En la siguiente pregunta, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted dice que es excelente. Entonces ahí estamos. Y luego viene la otra parte, que hablas referente a las fechas del curso. Acuérdense que iniciamos el 20, ¿cierto? Entonces ahí solo lo pueden hacer copiadito y lo llevan a pegar, o lo pueden hacer también buscando el calendario que tenemos ahí. Iniciamos el 20, ¿verdad, Tiche? ¿Hola? El 20 de marzo iniciamos, ¿verdad? Sí, lo que te lo digo. Sí, así dice en el correo que me envió. 2003 del 2023. Okay. Si usted lo va a hacer, justamente aquí con calendario, entonces solo mueve el mes al 20 y ahí está la fecha. Luego en la fecha de finalización hacemos lo mismo, clicamos ahí y solo presionamos justamente el día de hoy. Ya tenemos los datos cubiertos. En la 14, ¿cuál es el nivel de satisfacción al completar el curso? Usted va a decir si se encuentra satisfecho o insatisfecho. Ahora, aquí en este 14, generalmente, pues, si alguien dice que está insatisfecho es porque ya no quiere seguir con nosotros. Ahí ya es la valoración suya. En el número 15 mencione qué otros cursos son de su interés si tuviese algún otro curso. Y en el 16, algún comentario que usted tenga referente al desarrollo de él. Y luego, cuando ya está todo eso, se le da send. Y se hace la captura y es la que se va a enviar al grupo. Cualquier consulta es pregunta. Creo que ya comenzaron a enviar ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, voy a tener.
Cuestiones de conexión. Voy a mantener un momento la cámara apagada, ya que veo una señal inestable. Y veamos cuántos mensajitos llevamos la captura que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hacen falta varios. Por el momento debería de tener 15. Bueno, hay que contabilizarlo para estar seguro de que tenemos todos ya. Si aún alguien falta y requiere de ayuda, por favor, lo indica. Ok, veamos si están completos. Yo voy a tener 15 acá. Me falta uno, no sé quién es, quién falta. Me indican, por favor, si. Ah, ok, ahí está. Bueno, si hicimos el seguimiento del video, creo que todo nos va a salir muy bien.
Okay, let us start talking about the topic. Bueno, todavía déjenme ver. Creo que Julia todavía está en la encuesta. Sí. Vamos a dar un minuto. Hola Julia, ¿está por ahí? ¿Tiene alguna duda? ¿Me la hace saber, por favor? Referente al llenado de la encuesta, ¿cierto? Bueno. Okay, this is class number 20. This is the last session that we are going to have for module 2. And we are going to make a review about the topic that we previously have studied. And we are going to start with this question. Vamos a comenzar con esta pregunta. Do you ever complain about the broken item at your workplace? Or do you ever feel complaint for? What do you think about these two questions? ¿Qué pensamos de esas dos preguntas, Tony? Do you ever complain about the broken ice in your workplace? Do you ever feel complaint for? ¿Qué significa la pregunta? Question number one. Tell Teacher, me. ¿Qué significa complain? Complain. Complain. Para no hacerlo así de una... Es algo que cuando nosotros no acatamos las ordenanzas, nos dan un complejo. Ejemplo, antes de darle la traducción. In the United States, for example, en los Estados Unidos, cuando usted arregla su vivienda, su casa, su apartamento, y de repente pasó la fecha de esa celebración y pasa 2 o 3 días con eso, le ponen un complaint o un warning. ¿Sí? Le mandan un papelito donde le dicen, el tiempo se terminó para que usted haga esto y esto. Entonces, al final, la palabra complaint viene a ser como que, de acuerdo a lo que le dije. Entendí que como una advertencia, tal vez. Sí, pero en este caso ya no sería como una advertencia. Aviso. Sino como una queja, ¿no? Una queja. Sí, porque observe el contexto.
Dice, ¿alguna vez te has quejado por objetos rotos en tu lugar de trabajo? Sí. Creo que así sería. ¿Alguna vez te has quejado por objetos rotos en tu lugar de trabajo? Sí, y luego le pregunta, le dice, ¿do you ever feel complained for? Si usted llena formulario referente para Formulario de quejas. sí, para hacer alguna queja, a eso se refiere. Okay, what do you think about these two questions? Pues en mi caso, realmente formulario no he llenado. Okay. Okay, let us see this conversation in order to clarify maybe some doubt that your classmates could have. This is a conversation between Mike and Maria. And Mike said, thank you for calling the IT department. I remember we talked about this conversation. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal, talking about computer. Okay, hasta el contexto de ahí, ¿qué es lo que está diciendo María? Dime. Luego Mike le dice, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send any computer email time. Thank you. You are welcome. Ok, ¿se entiende la palabra complaint dentro del contexto? There is something that is named complaint form. You fill out all the information necessary to do this. Teacher, ¿Aló? yo en mi trabajo ocupo esa palabra de complain, Okay, ¿te habla? pero como son, o sea, son unos documentos que son requisitos para, digamos, para un inversionista. Son los requisitos que un inversionista debe llenar para hacer su inversión. Sí. Okay, but in this case, how you can see it there? Al final, un complaint es una inconformidad por algo que no estoy de acuerdo. Es un Una queja. lo que ya mencioné es una queja, algo por lo que no estoy de acuerdo. Eso es lo que viene a ser un complaint. Por eso, Mike le responde, dice, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. And Maria said it was very slow yesterday and it didn't turn off today. Ahora, let me send someone with a complaint form. Le voy a enviar a alguien con un formulario de queja. You can send any computer in no time. Le enviaremos una computadora en cualquier momento. Thank you. You are welcome. That is the meaning of the word complaint in this conference.
Okay, I need to volunteer, but maybe I'm going to choose it. Esmeralda, would you like to wear Mike? And Yvette, would you like to wear Maria, please? Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you for calling the AT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone why a complaint for we can send a new computer in new time. Thank you. You are welcome. Okay, only the word describe, describe. Please describe the problem. This one. Describe the problem. Yes, please describe the problem. Please describe the problem. Okay, thank you. Let us see, Diana. And Mayra, please, would you like to read it? Okay. Diana, you are Mike, and Mayra is Maria. Mayra, okay, Mayra. Mayra Elizabeth, or Mayra. Hello, hello. Sorry, teacher. Tell me. Okay. Empiezo entonces. Thank you for calling the Eaton department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't on today. Let me send someone wise and comply for we can set a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. Okay, thank you. Let me see somebody else. What about you, Carlos? And Julia? Hello. Hello. Are you there? No? Okay, Alejandra, what about you? Teacher, I can read with Carlos. Okay.
Okay, thank you, por lo que estoy llamando, como solo están conectados. Thank you for calling. Empezamos ya. Uh-huh. Okay, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you, Carlos. Thank you, lady, too. Okay, these are our example of how you can use the word complain. Okay, any question? Okay, you are going to discuss these two questions. What expression does Mike use to show a solution in progress? And number two, what seems to be the problem with that computer? Okay, try to give me an answer, please. Or take on a screenshot and try to resolve with somebody else. Okay, let me see this. Okay, try to talk with somebody else about these two questions. Acepteme la invitación que le acabo de enviar, por favor. Diana, ¿qué le pasó? Ver. Están dejando solos algunos.
Okay, who wants to start talking about this? Do you remember the questions? Yes, teacher. Okay, what expression does my ears to show a solution in progress? And the second one, what seems to be the problem with the computer? Okay, who wants to answer it? En la primera, nosotros veíamos que él decía, let me send someone with a complaint form. Okay. And then we can send a new computer in no time. Okay. What about the second question? What expression does my use to show a solution in progress? And the second one say what seems to be the problem. Say what seems to be the problem with the computer. Yes. It's very slow and it didn't turn on today. Okay. What else? ¿Qué más? Tell me. Creo que eso era todo lo que decía del problema en la computadora. Decía que estaba lenta y que ya no había funcionado. That is not on. Okay. Let us see. Let me show you. Yeah, it's only that one, very slow, and it didn't turn on today. Okay, that's it. Hang on a second. Okay, we are going to continue with this. This is a complaint form. You are going to fill in the following complaint form. You need to look for a name of the complainant, the date, the home phone number, work phone number, fox number, a street address, city, email, and then you can write down what complainant about. Okay, try to look for some information, maybe related with your company. You can do it that way too if you want. Okay, con ese formulario usted ya tiene como algo extra para poder
hacer un complaint. Un formato. Okay, let us try to fill with the missing information. Si no lo tienen el material, haga un capturo, por favor. And then you can share it with us. Y luego, si lo hacen digital, lo pueden compartir. Ahí les voy a habilitar.
As soon as you finish, let me know, please. Okay, let me see what you have. This.
Okay, right there. Who wants to read it? Okay, teacher. The only the only part or with information. I need that you read the information. Okay. You can read it completely. Main name of the complaint. Hey, home phone number, work number, fax. No, fax, we are not going to include it. Me, teacher. Okay, go ahead, do it, do it. Complaint form. Name of complaint, Maria Ochoa. Date, 28 April. A home phone number is 214-018-25. Work phone number is 252-68421. Fax number is 2451-2537. Street address is in San Marcos, City San Salvador. Email address baby@gmail.com. Complaint information, descriptive nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. I need to file a complaint about my work terminal computer. Is the problem. The problem is very slow and it didn't turn on today. Okay, perfect. Thank you. Thank you, teacher. Okay, I don't know if somebody wants to share the screen, in order that we can see what he or she wrote. No sé si alguien quiere compartir su pantalla mostrando lo que escribió. Si es así, yo dejo de compartir para que lo puedan hacer. If not, what you can do is just to read the information that you have there. Puedo compartirlo si gusta, teacher. Ok, hold on a second. Ok, go ahead. Ya está habilitado para compartir. Ok, perfecto. Okay, read the information, please. Okay, thank you. Are you ready to read it now?
You did. Okay. Okay, somebody who wants to do it. ¿Alguien más tiene? ¿Algo que compartir? Just let us know. No? Okay, let us continue. Okay, let us see something related with the topic that you are talking about. Okay, this is one of the most common problems that we are facing now. We've got an internet problem. How you can do that? Tell me. Or maybe I'm going to show you here. Okay, I got this conversation. I need to volunteer who wants to read it. But if you want, I can read it first. The conversation is between A and B. Say, I need somebody to come over and fix my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connected. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come up too old? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet is down, so there must be something wrong with your connection. Will you send someone to fix it today? I'll send somebody over right away to fix this. When will they be there? They should be there in the next one. Okay. Try to read it, please, and then I'm going to choose two different people in order that can perform the conversation. Okay, try to do it. Only two. I need two volunteers who want to read it. Me, teacher. Okay, and somebody else wants to do it too? Me, teacher. Okay. The first one is going to be A, and the next one is going to be letter B. Okay? Go ahead. Do it. Sir. Empiezo yo. Okay. Go ahead. I need somebody to come over and fix my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come up at all? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet isn't down, so there must be something wrong with your connection. Could you send someone to fix it today? I'll send
somebody over right away to fix it. When will they be here? They shall be there in the next hour. Teacher, any question? Teacher. Okay, thank you, thank you. Teacher, any question? Okay, John. Y es con la pronunciación de la conjunción del I con la doble L. En la penúltima. Ajá, ahí cabal. Antepenúltima. Ajá, antepenúltima. I'll, esto es. I'll. Sí, es la forma corta de I will. Ajá, sí, eso sí la identificaba, que era la forma corta de I will, pero no sabía cómo se pronunciaba. Sí, es I'll send somebody. I'll send somebody over right away to fix it. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Somebody else wants to do it? ¿Alguien más? Teacher. Okay, go ahead. Hello, who is going to be a and who's going to be? I need somebody to come over and fix my internet. Gonna be letter B. ¿Quién será la letra B, por favor? What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. As long as you've been having this problem? It hasn't been working the past 3 days. Does the internet come out? I does, but it won't connect to anything. Well, the internet is down, so there must be something wrong with your connection. Could you send someone to fix it today? One. I'll send somebody over right away for fix it. When will they be here? They should be there in the next 4 hours. Thank you. Thank you. Okay. Difficult? No. Not difficult? Yes, teacher. No. A little bit? Yes. Could you send some... Ahí me quedé. Some, no sé. Some. To fix it today. Someone to fix to no, is today. Sure. Letter A. Letter A. Could you send someone to fix it today? Could you send someone to fix it today? Someone to fix today. Sí. Y es más, esta parte ya la vimos. Usando el could para hacer a formal request. We talk about it yesterday. Do you remember that? Okay, thank you. Okay. Yeah. Someone else wants to do it? La del final, teacher, es they schedule. The last one, they should be there in next.
They should be there in the next hour. Yes. Ellos deberían estar ahí en las próximas horas. Because somebody, the letter A said, when will they be here? ¿Cuándo estarán aquí? Okay, let me see what else we can do. Okay, this is kind of similar. Talking about the same topic, I need to get my internet fixed. What's the problem with your internet? It won't connect. How long has this been happening? This problem has been happening for a few days now. The internet doesn't come up at all. It just won't connect to a web page, but it will pop up. That's obviously a problem with your connection. I'm going to need someone to come and fix it for me. I can send somebody by now to fix it. How long will it take for them to get there? They'll be there in about 1 hour. Okay, tell me. Questions about this? Teacher. Hello. ¿Cómo se le la ve donde dice the internet doesn't come? Ah, okay, okay. Let it be said that the internet doesn't come up at all. Come up? At all. At all. Sí, pero cuando ya lo lee de corrido dice Kamataro. 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 The internet doesn't come up at all. It is difficult to pronounce it. Hello? Yes. This is pronounced is difficult. Difficult to produce the sounds. Yes. Costa, practice, Marita. Practice, Marita. Sí, ya vamos. Sure. Estamos preparando ya la mente para el módulo 3. I see. Yes, teacher. Hello. Esperamos que sea con usted. Okay, we never know what can happen about. Okay, somebody wants to report this conversation. Let me know, please, if you want to do it. Voluntario para hacer esta conversación, ¿no? Okay, tengo Ingrid. I need somebody else who wants to help her. Si alguien más que le ayude a ella. Empiezo, teacher. Okay, go ahead. I need to get my internet fixed. What is the problem with your internet? I won't connect. How long has this been happening? This problem has been happening for a few days now. The internet doesn't come up at all. It just won't connect to a web page, but it will pop up. There is obviously a problem with your connection. I'm going to need someone to come and fix it for me. I can send somebody right now to fix it. How long will it take for them to get here? They'll be there in about an hour. I heard something that is kind of difficult for you right here. Won't. It won't connect. This is a negative. Or will,
de la forma negativa de will es want. Okay, okay, teacher. Sí. Okay, let me see the time that we have now. Let's see what else we have. Okay, and the next activity maybe is going to be the last one. What are the common issues you have in your workplace? ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted tiene en su trabajo? Write down the most common problem you have with the equipment in your office. Los problemas más comunes que usted tiene con su equipo en su oficina, los escribe. Por favor. You are going to do it in the pair row from left to right. En la columna de la izquierda, de izquierda a derecha. Luego habría que escribir lo que alguien más tiene al final en este. Y aquí lo que hay en común en no. By the time I guess it's not going to give us the opportunity to finish this activity. Creo que el tiempo no nos va a dar mucho para poder terminar esta actividad. But you can find it there in your material too. Let me see what else we have here. In my problem, teacher, is connection and printing problems. Okay. Right, now make a list here. A un listado de todo lo que está issues. Did you finish? For problem tissue. Not problems. Four. Okay, right here you need to write down your issues. Right here, somebody else, and in the middle, where you have
income and both of you. And how you are going to solve it. Okay, who wants to share the issue that you are facing in your office? ¿Quién comparte? ¿Quién comparte? Dice, no lo escribí en el cuadro. No lo hizo en cuadro. No. But you keep in mind. In my book. Pero lo tiene en mente, ¿cierto? Digamos, Tisha. Okay, Sarah, if you want, you can share it. Connection and printing problems and internet failures, slow matching and it's look. Okay. And did you complain about the connection of internet? Repeat, please. When you have something like connection in the internet service, do you complain? Yes. How do you deal with that? You send an email or you make a phone call. Tell us. Connect email, impression. Okay. In red. Nowadays we have a lot of different ways how we can complain. We can do it just to send it a message through WhatsApp also. Yes. Okay, thank you. Somebody else wants to talk about or not? Okay, let us finish here. I guess this is going to be the last part of the material. Okay. For this kind of exercises, you can find it in the material. The last pages. Todos estos ejercicios los pueden encontrar en su material en las últimas páginas. Ahí están esos ejercicios. Okay, let me check out the attendance again. And then I'm going to, okay, hold on a second, let me see here. Alejandra, are you there? Say hello, Ana Victoria. Present, teacher. Azalia. Present, teacher. Brenda Ivette. I am here, teacher. Okay, Natalie Funes. Carlos. I'm here. Okay. Yeah. Diana Yamilet. Present, teacher. Okay, thank you. Adelia. Present. Emerson.
Francisco Javier. Por ahí lo vi conectado a Fran, pero ya no lo veo. Okay, welcome Alejandro. Ingrid, I hear teacher. Ingrid Elizabeth. Present teacher. Samuel Ernesto. Present teacher. José Alejandro. I present teacher. Okay, Julia Janet. I present teacher. Mayra Elizabeth. Present teacher. Sandra Ibet. Present teacher. And Sonia Smeralda. Present teacher. Ahí está Sonia también. Ok. Okidoki. Bueno, no sé por qué justamente en esta fecha me vino a... Nunca me había dado para internet. Lo detecté en el momento que estaba proyectando el vídeo para la encuesta, que se quedó ahí un momento. Y he estado como pendiente revisando, pero no encontraba ninguna fase. Así es que seguiré buscando. Ok. As you know, today is the last session of this module. So, I mean that the next one, you are going to have more time for your families and you are going to enjoy with them too. Okay, don't forget that if you are going to sacrifice time later on, you are going to have every word. Cuando se sacrifica un tarde o temprano se tiene la recompensa. Así es que I have to see the next module. Thank you very much. The picture is missing. Okay. Yeah. Good point. Okay, enciendan esas cámaras, pónganse en make-up, por favor. You cannot filter. Pueden agregar. Es válido. Bueno, los listeners no van a salir. Y don Alejandro le dijo, no. Alejandro. Ahí está cansado. Nada, estoy dormido, teacher. Ah, está dormido. Bueno, no estoy dormido. No falta Edith. Bueno, ya él me desconectó. No sé. Ok. The whiskey. Okay, hold on a second. Calladitos para que la fotito salga bonita. Wow, quedé dormido en la captura. What happened, teacher? Teacher, is video or photo? It's a photo. Oh, pic. It's a picture. I don't know why, no sé por qué mi internet está fallando. Abrimos. Let me see if you can see it here. Para revísense a ver si se gustan así como están. La verdad no me vi si estaba dormido. Solo la envié. Es chinito, Tisha. Okay, last one.
Hey, Ismael. Hey, Beth. Nails there. Okay, you have it there. Por ahí las van guardando. Ok, como les estaba diciendo, bueno, ya llegamos al final del módulo 2. Lamentablemente no están todos. En el devenir del camino se nos quedaron ahí 2 de 3. Esperaría que fue quizás por cuestión de su trabajo y no por algo que tal vez no haya hecho de la mejor manera. En el caso del compañero Javier Erazo, fíjese que él trabaja, y cuando iniciamos el curso, el turno de él era de 1 de la tarde a 8 de la noche. Sí. Entonces se conectaba del trabajo. Sí. Esta última semana le cambiaron el turno, ya entra de 8 a 5, y a las 5 le toca salir corriendo para la universidad. Wow. Entonces ya en la U ya no le daba chance de conectarse a las clases de inglés. Sí. Por eso es que no pudo seguir. Ah, ok, qué lástima. En el caso de él sí fue eso, esos cambios de turno que surgieron así de último momento. Ah, por ahí hay alguien que me dice que no quedó bien en la foto. Bueno, lo vamos a tomar de nuevo, pues. Bien, ver, dice, no quedé bien en ninguna. Tienes Esmeralda. Ok, vamos a repetir la Esmeralda, no se preocupe. Vamos a llegar más vale. Ok, ahora sí, pero pónganse así con cara sonriente, así como cuando se están tomando una selfie que la ocupan para ponerla en Instagram o en TikTok, en todas esas sus redes. Pero no. Avísenos, che. Yo sé que el cansancio, la hora, pero así es esto. Ok, fijo, pues mirada fija, sonrisa. Ahora sí me va a decir que sí, ahora sí me veo bien. Sí, quedó con tremenda sonrisa por el arte hoy. Ok, hold on a second. Wow, no sé qué le pasa. Y ahora que habían quedado con tremenda sonrisa, veamos si se ven bien o no se ven bien. Yo creo que sí, hoy sí le va a gustar. Ahí quedamos también. Ok, check out, please. Sí, no, sí. Yes, teacher, I see. Thank you. Ahí descarguen antes de que se cierre la sesión. Bueno, les decía que he revisado la plataforma, está casi todo bien. Voy a hacer el vaciado justamente ahorita porque ya el día de mañana va a ser difícil, entonces ya que amanezca actualizado, agradecerles por el tiempo, por haberme aguantado en este módulo. Hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero a veces pues uno trata y, como dice la canción, no consigue, pero pues acá hemos buscado las alternativas necesarias. Y como decía, lástima, los compañeros no pudieron culminar. Al inicio solo eran 18 y luego pues al menos de lo que he oído ha sido por cuestiones de trabajo y no por algo que no les haya gustado. Para inglés corporativo siempre
La prioridad son ustedes y tratamos de darles el mejor servicio posible y siempre estar prestos a oír las sugerencias necesarias. Así es que un placer y no nos cambien y sigamos adelante. ¿Ok? Bueno. Okay. Okay, teacher. Thank you, teacher. Okay, enjoy. Bye. God bless you. Bye. See you. God bless you, teacher. Bye. Okay, bye. Bye.